estamos realizando. Una nueva Casa de Cultura y Creatividad Hugo Hernández Oviedo fue inaugurada por las autoridades de la Alcaldía de Managua. Será una fábrica de talento para la música nacional, para el canto nacional. Wilmer López nos recordaba ahorita a grandes músicos nicaragüenses que no tuvieron estas facilidades, que no tuvieron estas instalaciones, que no tuvieron a mano esta tecnología y que aún así produjeron temas verdaderamente impresionantes para la música de la época y que todavía se escuchan, como Schumann, que nos produjo Cornaillan Tropical, como Oreja de Burro, que nos dio tantos temas impresionantes para la música nicaragüense. El mismo Don Otto de la Rocha nos dejó preciosos temas. Este espacio contará con 6 áreas donde laborarán más de 16 profesionales en arte, diseño y marketing. Reconocer en Hugo Hernández, uno de los pioneros del teatro en Nicaragua, en fotonovela, ya ni se recuerda mucha gente, en películas, películas hechas en Nicaragua, por ejemplo, Milagro en el Bosque y El Señor Presidente. Son dos películas que se hicieron aquí en Nicaragua con Don Hugo Hernández. Hugo Hernández también fue un declamador, exquisito declamador, de los poemas de Rubén Darío y los poemas de él. Hugo Hernández participó en México en escuelas de teatro. Aquí en Nicaragua, su nombre, su legado, está presente en muchos muchachos. Bueno, es un gran orgullo que valoran el legado que está dejando mi papá, pues, de que trabajó en tanto y todo eso, y gracias pues a nuestro gobierno que tenemos y que pues valora la cultura y el arte, porque muchas veces los otros que tuvimos jamás, esos eran otros los tiempos que jamás iba a soñar en ver estas cosas así. Sí. Esta Casa de Cultura es la número 6 de las 8 que habrán en los diferentes distritos de Managua. Para los jóvenes y niños apasionados al arte y creatividad, Alicia Ortiz, Lo que se vive.